¿Qué ha habido, antojados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía antojo de esta pasta fettuccine Alfredo. Hoy tenía antojo de hacerla de la manera auténtica, o sea, con solo tres ingredientes, que son mantequilla, pasta y queso parmesano. En muchos lados ya le agregan crema o leche para darle más cremosidad, pero en realidad, si lo haces bien, solo necesitas estos tres ingredientes. Y esta receta me gusta, pues tú le puedes agregar lo que quieras, puede ser pollo, camarón, tocino o lo que tú gustes. Antes de empezar, apóyanos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a la intro. Vamos a empezar con el queso. Y para una receta con solo 3 ingredientes, quieres asegurarte que utilices los ingredientes de mayor calidad. Por esa razón estoy usando este Parmigiano Reggiano. Este queso es la creme de la creme cuando se trata de parmesanos. Básicamente tiene su sello que te asegura la denominación de origen, que es la región de Parma y Reggio Emilia en Italia, y por ende el nombre Parmigiano Reggiano. El precio sí va a ser más elevado inclusive que un grano padano o cualquier imitación de parmesano, pero al utilizar el Parmigiano Reggiano te aseguras que cuentas con el mejor sabor posible. Para esta receta vas a necesitar rallar bastantito queso, aproximadamente una taza. Y quieres terminar con algo así, quesito rallado bien finito. El segundo ingrediente que vamos a utilizar es mantequilla. Para esta receta vamos a necesitar media barra de mantequilla. Y vas a necesitar la mantequilla en rebanadas delgaditas, pues vamos a necesitar que se derritan con la pura temperatura ambiente. Ya con estos ingredientes listos, nos pasamos a la estufa para preparar la pasta. Aquí en esta olla ya tengo agua hirviendo y aquí mismo vamos a sazonar el agua con sal. Y quieres agregar un puñito bastante grande de sal en grano y échale sin miedo. Ahora sí va para adentro la pasta y no sé por qué hacen esto, pero siempre veo que la tuercen y la tiran al agua. Y la neta sí se ve chidillo. Mientras se hace la pasta vamos a agregar los trocitos de mantequilla a otro sartén que tiene totalmente apagado el fuego. En lo que va a tardar en cocerse la pasta, la mantequilla se va a ir derritiendo solita con la pura temperatura del ambiente. El fettuccine normalmente tarda entre 11 a 12 minutos en estar listo. Ya cuando la pasta esté lista, la mantequilla ya se debe ver algo así. Entonces, en este punto, vamos a transferir directamente la pasta cocida al sartén con la mantequilla. Y el calor residual de la pasta va a terminar de derretir la mantequilla. Mueve el sartén o con unas pinzas ve integrando la pasta con la mantequilla. Básicamente quieres asegurarte que toda la pasta quede bien cubierta con la mantequilla. Después, ya voy a agregar la mayoría del queso que rallamos. Y vas a ir empezando a notar cómo se empieza a formar una salsa cremosita que se le empieza a pegar a la pasta. Igual, quieres incorporar el queso con la pasta, que de la misma manera con el calor residual se va a empezar a derretir para formar la salsita. Ya cuando se integró el queso, vuelve a agregar tantito más, reservando tantito para el mero final. De igual manera, volvemos a mezclar. En este punto también va a ser necesario agregarle agua de pasta. Un cucharón de estos soperos es suficiente. El agua de pasta va a ayudar con la consistencia de la salsa. No le agregues más que esto, pues se te va a hacer muy líquida, pero esto va a hacer que la salsa se le pegue más a la pasta. Y si recuerdas, el agua está salada, entonces al igual estás sazonando el platillo. Aquí quieres mezclar hasta que veas que la pasta absorba la mayoría del líquido que se encuentra en el sartén. En ese punto nos pasamos a emplatar. Y para emplatar, pues nomás la voy a colocar en un plato extendido. Ya con todo emplatado, vamos a terminar con más queso parmesano que habíamos reservado. Y échale a tu gusto. La neta para mí, entre más, mejor. Y listo, raza, ya quedó esta pasta fettuccine Alfredo con solo 3 ingredientes. Vamos a entrarle ahora sí. Y no, hombre, esto está buenísimo. Si te gustó este video de la pasta fettuccine Alfredo, checa este que te recomendamos acá arriba o esta playlist de pastas acá abajo. Y acuérdate de suscribirte a Antojitos de Arnie.